Hola bloqueados. Primer vídeo de la serie dedicada a Kerbal Space Project. Uy, Kerbal Space Program, perdón. Y este juego básicamente es un sandbox en el que llevamos la carrera espacial de unos bichos muy extraños, en plan Pikmins o Rabin Rabbits o algo así, que viven muy tranquilos en su planeta, pero que quieren hacer turismo por el sistema solar. Entonces, pues vamos a empezar. Empezamos partida. Y hoy vamos a empezar con algo más sencillito. Vamos a hacer un cohete que sea capaz de llevar a órbita a uno de estos. A uno de estos muchachos, darle un par de vueltas por órbita y volver a tierra. Entonces, pues yo qué sé, vamos a empezar con. Sí, con esta misma. La cabina estándar. Vale. Estamos en lo que es el hangar. Aquí podemos diseñar el cohete, añadiéndole, poniéndole piezas. Están separadas en varias categorías. Cada categoría puede tener varias páginas. Y aquí hay unos controles muy majos para el centro de gravedad, el centro de masa, el centro de lift, o sea, la levitación de las superficies de vuelo, y el centro de impulso. Entonces, pues vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Pues mira, vamos a poner uno de estos para combustible. Vamos a hacerlo al revés. Este módulo es un sistema que ayuda a controlar el vehículo. Entonces, ese módulo de lo que se encarga es de sincronizar el trabajo de uno o varios grupos de alerones como estos. Entonces, tú en un momento dado pulsas un botón para poner en marcha ese módulo. Entonces, de lo que se va a encargar es de mantener la nave mirando en una dirección. O bien, con cohetes direccionales si estamos fuera de atmósfera, o bien con alerones si estamos dentro de atmósfera. Vamos a ver. Esto va a ser. Uy, este no, el pequeño. Esto va a ser la etapa superior del cohete, la que va a hacer reentrada. Por lo tanto, nos va a hacer falta. Un paracaídas para que pueda volver a tierra. Vale. A ver. En vez de ahí lo voy a poner aquí en cabina. ¿Queda demasiado feo o...? Vale, no queda demasiado feo. Es más, la última etapa va a bajar solo. Vale, pues me está troleando esto, así que tendré que volver a ponerlo. A ver. Módulo de control.
cohetes. Superficies de control, alerones. Y ahora empezamos con tanque de combustible. Tanque de combustible. Vamos a levantar esto. Y vamos a ponerle, pues, no sé, a ver. Empuje total 200, empuje total 1500. Pues este. Y yo creo que estos alerones. Vamos a comprobar. Centro de empuje está bastante en el medio de los alerones. O sea, centro de levantamiento, centro de masa está en el medio. O sea, este cohete debería ser estable. Y el punto de empuje, ahí le tenemos. Vale. Este cohete debería ser bastante estable. Me he olvidado un detalle. Este no. Combustible para los jets de dirección, porque si no, difícilmente va a hacer nada. Vale, y esto ahora mismo está separado en... Aquí a la derecha podéis ver una, dos, tres etapas. Vale. Vamos a probarla así mismo. No creo que llegue a órbita, pero bueno, vamos a probar. Es bastante estable. No se tumba. Parece que no hace el tonto. De acuerdo. Tres, dos, uno. Estabilizadores. Todo parece correcto. Kilómetros de altitud, todo correcto. Fijaos que a pesar de que tengo activado el sistema automático de estabilización, los alerones no están girando hacia ninguna dirección. Vale, 6 kilómetros. Desactivo sistema automático de estabilización y le voy a ir haciendo que tumbe hacia una trayectoria de giro orbital. ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío. ¿Ya se nos acabó el combustible? Fuera etapas inferior. Madre mía. Se nos ha quedado corto esto, ¿eh? Lleve día, hijo mío, vaya hostia vamos a dar.
300 metros por segundo, velocidad caída, estamos a 14.000 metros. Vamos a esperar a entrar un poco más en atmósfera. ¡Ay, espera! Paracaídas. Vale, ¿qué nos ha pasado? Que ha gastado todo el combustible del tanque inferior, pero no el del superior. ¿Por qué? Porque creo que esto es algo que ha cambiado en esta versión. Voy a acelerarle un poco. Joder, 88,7 metros por segundo. ¡Qué panzazo! Hemos dado un panzazo ahí. ¿Y eso? Fallo estructural en el enlace del paracaídas. ¡Oh! Se nos ha roto el paracaídas y nos hemos caído abajo a plomo. ¡Madre mía! Ah, entonces esto que está aquí, que dice 354 metros. No me digas que es el paracaídas. Vaya por Dios.